Hola, hola a todos. Bueno, vamos a ver. Esta tarde he estado aquí entreteniéndome, pintando un rato. Bueno, lo que traemos aquí es los distintos circuitos de una vivienda y la electrificación del cuadro. La básica y la elevada. La básica que es el circuito 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y después ya la elevada que es el 8, el 9, el 10 y el 11. Bueno, pues empezamos por el circuito 1, que es iluminación. Bueno, pues la iluminación son todos los puntos de luz de la casa. Desde que entras a tu casa y tocas el timbre, pues ya estás usando el circuito de iluminación, porque el timbre también pertenece, aunque no ilumine nada. Bueno, las potencias son por tomas. Por ejemplo, esto es la potencia, son 200 vatios de iluminación, pero es por punto de luz. Y estas son por enchufe. Esta, en este caso, en el circuito 8, son la potencia máxima por circuito. Y en el circuito 9, pues pasa un tanto lo mismo. Entonces empezamos por el circuito 1, como hemos dicho, que es el de iluminación, que son todos los puntos de luz de la casa, los que van con interruptores, los que van con mutados, los que van con pulsadores. La potencia por punto son 200 vatios máximo. Son puntos de luz. La intensidad son 10 amperios, que es la intensidad del manejo térmico. Y el número máximo de tomas, o de puntos en este caso, son 30. El diámetro del hilo, del cable, es 1,5. Y el diámetro del tubo es de 16 o de 20. Normalmente, pues, se pone de 20. El circuito 2 son tomas de uso general, que son, pues, básicamente, pues, todos los enchufes de la casa. Aunque exceptuamos algunos, como pueden ser los de lavadora, lavavajillas, termo, cocinas, baños, pero vamos, enchufes en general, que son también 3.450 vatios por toma y llevan bases de enchufe de 16 amperios, dos polos más tierra. La intensidad es de 16 amperios, el magnetotérmico. Tomas máximas 20, el diámetro del conductor 2,5 y el diámetro del tubo de 20. Evidentemente, cuando llegamos al máximo de tomas, pues si ponemos más, tenemos que poner otro circuito aparte. El circuito 3 es de la cocina y el horno. Su potencia son 5.400 vatios. Y usa una base de 25 amperios de dos polos más tierra. La cocina del horno es la vitrocerámica y el horno. O sea que normalmente lleva dos tomas. Una para cada uno. Su hilo es de 6 milímetros. Y el diámetro del tubo de 25. El circuito 4, lavadora, lavavajillas y termoeléctrico. Vamos a ver. Las tomas igual, 3.450 vatios, base de 16 amperios y magnetotérmico de 20 amperios. Tomas 3, una para cada una. Diámetro del conductor, 4 milímetros. Y diámetro del tubo, 20. Bueno, esto antes se tiraba una línea de 4 milímetros desde el cuadro hasta la caja más cercana a los equipos, y a partir de ahí se derivaba con 2,5 y se ponían fusibles en cada circuito. Dentro de la caja de empalme se ponía un fusible a cada circuito. Eso ya no se hace. Ahora lo que se hace es que se desglosa, y lo que se hace es tirar una línea de la lavadora, de la lavavajilla y del termo, una de cada una, directa al cuadro. Y se pone un interruptor magnetotérmico de 16 amperios y así están separados.
No se pone ya fusibles ni cosas raras. Evidentemente, el diámetro del conductor es de 4. O sea, actualmente, cuando hemos desglosado, el diámetro del conductor se convierte en 2,5. Diámetro del tubo de 20. Circuito C5. Baño y cocina. Bueno, en los baños normalmente se suele poner un enchufe. Aunque a veces se ponen dos. Uno cerca del lavabo y otro que se pone normalmente encima del marco de la puerta para poner algún tipo de estufa. La potencia son 3.450 vatios. Las bases son de 16 amperios. El térmico es de 16 y las tomas son 6. El diámetro del conductor 2,5 y diámetro del tubo de 20. En la cocina, como hemos visto que tenemos 6, en la cocina tenemos que tener siempre sobre encimera 3 enchufes. En la cocina todos los enchufes que hay evidentemente no pertenecen al circuito C5. Por ejemplo, si pusiéramos en el baño uno, pues en la cocina tendríamos que para poner pues 5 más. Si pusiéramos dos, tendríamos para poner 4. Pero en la cocina, todos los enchufes, como he dicho, no son del C5, porque de 16 amperios, por ejemplo, el que da servicio al frigorífico y el que da servicio al extractor pertenecen a las tomas de uso general. El circuito C8, que ya entra dentro de la elevada, es para la calefacción. Esto es potencia máxima como para el circuito, no por toma. Potencia máxima 5.750. La intensidad magnetotérmico 25 amperios. Toma no se contemplan. Y diámetro del cable son 6 y diámetro del tubo 25. El circuito C9. Aire acondicionado. Potencia máxima por circuito. Intensidad 25 amperios. Tomas no se contemplan. Diámetro del cable 6 milímetros y diámetro del tubo 25. No se contemplan tomas porque normalmente, pues, cuando se mete el cable, pues va a la caja de bornas que lleva el propio equipo. La secadora, que es el circuito 10. Pues la potencia, pues para la toma son 3.450 vatios y lleva también base 16 amperios, 2 polos más tierra. Intensidad magnetotérmico 16 amperios, tomas una para la secadora. El diámetro que se usa del hilo son 6 milímetros y el diámetro del tubo 20. Y ya nos queda el circuito 11, que es automatización. La potencia son 2.300 vatios. El magnetotérmico que lleva 10 amperios. El diámetro del conductor 1,5 y 16, que bueno, serán 20, el diámetro del tubo. La automatización es para lo que sería la domótica de la vivienda. ¿Vale? Por eso tampoco las tomas no se contemplan. Bueno, y visto esto, pues ya pasamos al esquema unifilar. Y tenemos el interruptor general de alimentación, que es de 25 amperios, que es por donde entra la corriente al cuadro, y de ahí ya reparte a un diferencial para la elevada y un diferencial para la básica. Aquí en la básica tenemos un diferencial de 40 amperios, 30 piliamperios. Y tenemos los diferentes circuitos. El C1, que es de iluminación. El C2, que es toma y usos generales. El C3, que es cocina y horno. El C4, que es lavavajillas y termo. Que este hemos dicho que lo podíamos desglosar y cambiarlo a 3 de 16. Y el C5, que es cocina y baño. En el de la elevada, pues
lo mismo, es que monifilar, entra al diferencial y ya va saliendo para sus tomas. La toma esta de C8, 25 amperios, que es la calefacción, la C9, 25 amperios de aire acondicionado, el C10, 16, que es la secadora, y el C11, que es de automatización. Como vemos aquí, viene representado con un trafo, que bueno, que entran 220, y bueno, y ahí lo que representa es el equipo que se instala. Y bueno, a partir de aquí ya no tiene nada que ver con lo que es el cuadro de la vivienda. ¿Falta algún circuito más? Por ejemplo, el que se suele poner ahora por la introducción de los coches eléctricos para poner bases de enchufe en los garajes. Pero bueno, aquí de momento no se contempla. Y en principio esto es todo. Venga.